from shining through. It's true, baby, let the light shine through. If you believe it's true, baby, won't you let the light shine through for you? ¡Aló! ¡Yeah! ¡Hola! ¿Cómo están? Bienvenidos una semana más a un nuevo capítulo del programa Geek and Chica a través de Tu Zona ¿Cómo X. ¿Cómo estás? Tengo un invitado especial. Bueno, porque ya la Jesús es parte del staff, es la... Yo vivo acá. Sí. María Jesús Moya, más conocida como Doctor Beauty, la tenemos acá presente y nos va a acompañar junto al bendito entre todas las mujeres, Jeremy de Nat. Hola, wow. ¿Cómo estás? ¡Jeremy! Yeah. Gracias por invitarme, hoy día. Sí, tenemos un programa súper entretenido el día de hoy. Vamos a estar hablando de todo lo que pasó el fin de semana en FestiGame, además de comentar los años anteriores del evento, y tenemos al participante y actor especial de este... Invitado especial. Invitado especial de este de esta edición 2019 de la congregación de los videojuegos. Personaje epicéntrico del asunto. Obviamente fue un fin de semana. No vamos a hablar solamente de FestiGame. Vamos a irnos por las ramas como todos los capítulos. Por claramente. Vamos a hablar de hecho, de yo tengo una sugerencia. Tu programa debería llamarse Sin Pauta. Geek and Chick sin pauta, podría ser. Geek and Chick sin pauta. No, siempre tengo una idea, pero no importa, ya. No, no me desprestigies, no. Pues María Jesús, que el mundo qué va a pensar. Amigos queridos, si es que ustedes no pueden ver ni escuchar este programa en vivo,
obviamente pueden ingresar a Spotify y buscar Geek and Chic y ahí van a aparecer todos los programas guardados. Pueden escuchar, ya ahí van como 16 o 17, ya ni me acuerdo. Mira, ¿cuánto? Nunca he llevado la cuenta, en verdad. Tienes que llevar la cuenta, después tienes que hacer el aniversario y todo. Ay, los, y todo. Los mil capítulos. Por supuesto. Voy a hacerlo a los 50. A los 50. Teatro, teletón lleno, pues. Obvio. Vamos a hacer esto. Y también ahí lo pueden escuchar, pero también pueden conectarse a YouTube y buscar Geek and Chic y revisar el listado, porque pueden no solamente escuchar, sino que ver también los programas y, no sé, para ver lo que pasa detrás de esto. Obviamente siempre estamos apoyando con imágenes, con video, esto que estamos hablando y eso. Y obviamente siempre va a quedar guardado en Facebook la comunicación y todo lo que estamos hablando acá en el programa de todos los lunes de 21:30 a 22:30. El late más sabroso late. Del lunes. El late más sabroso del lunes. ¿Por qué los lunes no tienen que ser fomes? Para tienen nada. Que ser divertidos. Y qué mejor con invitados especiales el día de hoy. Yes. Jeremy, preséntate al mundo. Cuéntale lo que haces. Ya esta es tu segunda vez. Espero sí. tenerte más de dos veces, obviamente. Voy a hacer como a la Jesús. Voy a venir después todos los días. Todos los lunes. Vaya, entonces lo que hay. No me enojo. Especial. No me enojo. Así que va a ser el trío de los lunes. ¡No ¿qué? Me enojo! ¡Me gusta! Vamos a estar hablando de todo. Cuéntale. No, ¿quién eres para que la gente te empiece a conocer y se empiece a acostumbrar a ti entonces? Sí, Eso. Bueno, me llamo Jeremy Denat, soy bailarín profesional de K-pop. Actualmente estoy dictando clases y bueno, tengo un grupo tributo a Blackpink, he hecho muchos trabajos con la televisión, así que eso, soy coreógrafo y doy la vida por el K-pop. ¡Ah! Lo da todo y más. Yo soy testigo de eso. Sí. Jesús, nunca está de más que le cuentes al mundo quién eres tú. Yo soy el tumor. No digas eso. Porque no. Si dices, cancela eso. Porque dices que eres un tumor, parece que eres una enfermedad. Y jamás vas a ser una enfermedad. Voy a ser toda enfermedad eterna, amiga. No, tú eres mi amiga. Eres una bendición. No puedes decir tumor. Te prometo que lo digas. Eres la bendición. La bendición del programa, ok. No me digas más que eres un tumor y no me digas que soy un tumor. Ya te bueno, lo prometo. Bueno, ok, ya. De cosas lindas. Pero creo que el micrófono no me está funcionando. Sí, no, sí, se suena, escucha, ¿sí? ¿Sí? Okay, perfecto. Bueno, si quieres te acercas un poco más, pero... Yo soy María Jesús Moya, más conocida con mi arroba Doctor Beauty Chile. Y yo soy dentista de profesión, pero me dedico al skincare asiático, worldwide, around the world, coreano. Pueden ver estos rostros gracias a la Jesús. De hecho, tengo que decir que Jeremy es mi colaborador masculino. Sí, es verdad. Bien, qué lindo. Yes, así pero que. Pero miren esta cara. Ay, miren esta piel, lo sana. Tenemos cosas ahí por venir también, juntos, así que van a ver. Uy, ya. Vamos a prepararnos con la Jesús, vamos a venir a otro programa a entregar todo. La información de los futuros proyectos. A contarlo todo. Dándolo todo. Sí, no vinimos preparados y así que no vamos a improvisar. Oye, llevamos como 10 minutos de programa y ya estoy emocionada, que otro. Ya, ok. Bueno, muy bien. Eso. Y bueno, por supuesto, también aquí de las colaboraciones y compañerismo y amistades varias con la Angélica, con mi querida Kikanchi. Porque siempre... Amigas. Porque siempre... Colaboración. Nunca hay colaboración. De eso se trata la vida y de eso se trata las redes sociales, de eso se trata el mundo, de eso se trata esta... Conocer gente nueva para... Aprender de ellos, colaborar, apoyarse, crecer juntos. Si hacen lo mismo, potenciarse. Si es que no, apoyarse como siempre. De eso se trata. Siempre hay algo que aprender de la otra. Siempre hay algo que aprender. Y siempre hay algo que potenciar del otro. Siempre. Así es. Así que me encanta mucho que estén presentes en este programa y vamos a lo que nos convoca, que es FestiGame. Bueno, ya lleva cuántos años FestiGame, deben ser como... Yo tengo una pregunta que hacerle a Shakira acá. ¿Quiere filtro o no quiere filtro? ¡Sí filtro! Cuéntalo, Otto. Bueno, FestiGame es una feria que lleva muchos años, ya no me recuerdo cuántas ediciones debe una llevar. Una feria gamer, exacto. Es una feria, es una... Yo sé que el Mati lo está animando hace más de cuatro años. Una convención gamer donde se presentan nuevos títulos de videojuegos, además de otras cosas que van apoyando esto que es el mundo más geek en el fondo. Exacto.
se suma todo lo que es el cómic, a pesar que no es una feria de cómic, porque igual hay stand que están vendiendo, ilustradores, gente que está mostrando sus trabajos. Ahora, estos últimos años, se ha sumado mucho lo que es... los dance cover los están presentando, porque antes solamente se enfocaba en lo que eran los cosplay de personas que se disfrazaban, ya sea de sus personajes favoritos de videojuegos o de animaciones. Es como mundo geek. Es un mundo geek. Exacto. Mundo geek. Y ñoño, por decirlo de alguna forma, que me encanta mucho. Yo estuve participando muchos años yendo al festival. Los últimos años no he podido ir porque, aparte que lo hacen demasiado lejos, sí, que de verdad que es lejos. Espacio riesgo. Así como, espacio riesgo es como... Igual hace unos años esta convención se realizaba en Calicanto, ¿cómo se llama? Sí, en la Estación Mapocho. Estación Mapocho. Pero les quedó chico, porque evidentemente cada año van sumándose más expositores, hay nuevos eventos. Ahora no solamente se suma lo que es videojuego, porque han metido muchas cosas más. Sí, ha abarcado toda la cultura... Toda la cultura geek ahí metida entre medio. Claro. Pero igual se repite cada año, siempre hay competencias, ya sea de Just Dance, de FIFA, de videojuegos, de muchas cuestiones hermosas. A mí lo que me da un poquito de pena y que fue lo que me alejó también, aparte de que fuera muy lejos, era el hecho que van gamers muy avanzados. Entonces yo iba y me daba demasiada vergüenza hacer lo que sea. Era como, ya doy pena, me encantan los videojuegos, pero soy muy mala. Entonces como que... Es que la gente se prepara mucho igual. Y la gente se prepara, la gente que va a jugar, o sea, niños de 5 años juegan mejor que yo. Entonces me da mucha pena. Es 2 años tengo. No, mejor no. Pero igual es una instancia entretenida. Lo que sí es muy repetitiva todos los años, es muy similar. Ahora, hay más que solo eso, y quiero que tú nos cuentes lo que se vive, porque yo ya les conté de qué se trata en general. Cuéntanos qué se vive por detrás de bambalinas de todo este mundo, sin filtro, lo bueno, lo malo, las decepciones y las emociones. No, ya boté toda esa energía negativa. No. Muy bien. Bueno, no, quiero agradecer la instancia también de Festi Game de poder llevar el K-pop más allá, porque es algo que está dentro. O sea, faltaba que este año y estos 2 años que faltaban nomás que lo incluyeran. Y la competencia estuvo súper buena. Hubieron muchos dance covers que mostraron shows increíbles. Pero bueno, uno nunca queda contento cuando pierde porque nos tocó competir con mi grupo. Pero la verdad... Con Didauer. Hay un capítulo especial con Didauer. Hay un capítulo con Didauer. Pueden escucharlo, ir a los pasados a buscar dance cover y ahí aparece todo Didauer. Faltó solo uno. Faltó solo uno, pero ya los vamos a traer de nuevo. Sí, los vamos a traer de nuevo a los cuatro. A los cuatro, para que estén todos, que nos cuenten todos. Así que, bueno, o sea, la verdad, en comparación a otro año, igual vi un poco de bajo flujo de gente este año. En comparación a otros que veía, hay mucho más cosplayer y mucho... ¿Serán los precios? Es que eso te iba a decir, los precios. Yo creo que eso afectó también... Pero todos los años ha sido un evento muy caro. Sí, o sea, yo creo que va también en la propuesta que traen ellos cuando... Los lanzamientos también que hay de los juegos y todo eso también influye. Pero ha bajado un poco el tema del cosplay en comparación a otros años que he visto demasiado... Pero también eso lo hace un poco también más transitable, porque otros años tenías que hacer filas eternas para poder jugar. Y este año ya igual se notó un poco más de tranquilidad en el evento y todo. Pero en verdad nuestra pasada por la competencia fue bastante llenadora, porque también se le muestra a otro tipo de personas. O sea, yo sé que dentro de la misma cultura también hay personas que no conocen el K-pop. O entonces, que no les gusta. O que no les gusta. Y se terminan conociendo, se terminan enamorando de la cultura. Y nos pasó también con nuestro grupo, se acercó mucha gente a decirnos que le había encantado, que nunca habían visto un show como el nuestro. Así que muy agradecido de todas las personas que nos dieron apoyo, la gente de las clases también, muchas alumnas que toman mis clases fueron ese día a vernos con la polera siempre, y siempre represent la academia, así que me encanta. Ahora cuéntame,
¿Cómo se llega, cómo se arma esta convocatoria de los dance cover? ¿Tú te inscribes con tu grupo o los llaman directamente? ¿Cómo es? Claro, ¿cómo es la fase preliminar? Sí, fase preliminar es como... A diferencia del primer año, se postulaba con un video y de ese video se hacía la selección y directamente clasificabas a lo que era la Festi Game. Ya. Pero este año se hizo una convocatoria pública para que todas las personas que quisieran participar del evento mandaron sus videos de postulación y con esos videos de postulación se hizo una preselección que se llevó a cabo en el Teatro Teletón. Sí, ahí anduvimos. Sí, exacto. Así que ahí anduvieron. Yo ese día tuve que viajar a Copiapó a hacer clases allá y no me pude presentar, pero nuestro grupo lo dio todo. La así Cata que, representing ahí. Sí, amigo. También. Así que lo hicieron súper bien los chiquillos y eso nos llevó también a clasificar para la semifinal que fue el día viernes de este... Esta convocatoria se hace a través de la página de Festi Game, ellos anuncian. Exacto, hay una producción, hay una productora que trabaja directamente con Festi Game que es One Production y ellos vieron el tema con... No mencionemos eso porque puede cambiar el próximo año. Con, claro, o sea, yo sé que va variando todos estos años, pero sí. La que tuvo que ver con eso este año fue One Production. Entonces ellos hicieron cargo, claro, hicieron la convocatoria, la preselección, con los jurados decidieron cuáles eran los... dance cover que estaban aptos para ir a presentar un show, porque igual fue harto los requisitos que ellos pusieron para poder presentarse. Tenía que ser sí o sí con bailarines, tenía que haber un video background que se llama el de apoyo, de que va atrás. Como pueden ver ahí en las presentaciones que están pasando, se nota que atrás hay un video dedicado, no solamente el logo. Antes cuando uno bailaba ponían la foto de uno y el nombre del grupo, ahora los grupos se esmeran por tener un background que aporte a su coreografía. Y claro, pues este año los requisitos fueron bastante altos porque la competencia también así ha ido cambiando año a año, ha ido... Ahora ya falta, no sé, lleguemos en helicóptero y que, no sé, nos tiremos agua encima del escenario, que llueva, como los... Monsters. Como eso, claro. Así que, pero eso, o sea, ha sido súper difícil, en esta competencia, competir con una alta calidad de grupo y sobre todo mi dance cover, que es femenino, tuve que competir con algunos masculinos, siendo que ahí está como el pero... Pero, claro, el girly con el urban porque es igual complicado. Es complicado, claro, o sea, se debería hacer la categoría. Se hizo una división de categoría de primer y segundo lugar de hombres y mujeres, pero ya el segundo y tercer lugar ya lo ganaron obviamente equipos masculinos. O sea, no tengo que merecer el trabajo de nadie porque todos los chiquillos son súper secos. Obvio, se lo ganaron bien, pero... Sí, obviamente. Pero claramente está difícil la competencia, así que... A mí me genera curiosidad cuál es el criterio para poder premiar a los grupos, porque sí, tengo que decir... ¿Qué se gana? Que este año... Plata. ¿Cuánto? Era primer lugar 300.000, segundo lugar 200 y tercero 100.000 pesos. Más que nada, por eso igual nosotros queríamos participar de esta edición de Festi Game, porque te da la posibilidad de ir al evento y ir a jugar. Plata. Y más encima también te da la oportunidad de mostrar tu show, porque estuvieron grabando con harto equipo, hay mucha producción, entonces también generas un video de una... ¿Cómo se llama? De que estuviste presente, se deja un registro de que estuviste... Ya, eso sirve un portafolio, entonces, portafolio claro, que estuviste ahí, exacto, que nos participaste. Como eso currículum. Para tu claro currículum. Que me hubiese gustado ganar y haber tenido el primer lugar. ¿Qué era lo que te da curiosidad? Oye, pero a mí me genera curiosidad cuál es... En el fondo, ¿cuáles son los puntos de evaluación de los jurados? Porque yo fui al preliminar en el Teatro Teletón. Yeah. Y bueno, yo ya conocía, obviamente, a los dance cover que estaban como parte de esa selección. Sí. Y el nivel es altísimo. Tremendo. Y yo digo, Dios santo, ¿cómo escogieron a los que ganaron? Porque en verdad, si yo fuera juez, estaría con un terrible problema, un tremendo problema de identidad en ese minuto. Es como, pero ahí empezaría a filtrar. Yo creo que todos bailan increíble, todos lo hacen perfecto, entonces ya me voy a fijar en cosas más chicas, más superficiales, no, entre comillas. Nivel de producción. Presentación, producción, vestimenta, detalles muy pequeños que van eliminando. No por ser barrera, pero siempre el nivel de producción, lo siento. Sí, Diva Oer, siempre está. Siempre ahí. Broadway. No, Broadway. Son todos los que participan, son súper, súper buenos. ¿Te cachai? Competencia dance cover en Broadway. Oh, me encantaría. Es muy entretenido todo esto, entonces, bueno. Y cuéntame, ¿qué
¿Qué fue lo que no te gustó de este año? ¿Tú participaste el año pasado? Sí, de hecho el año pasado participé con otro dance cover de Momoland, Momonai. ¿Ya? Ayudando a unas amigas porque digamos, no estábamos los cuatro. Habían dos amigos que estaban fuera de Santiago, entonces uh-huh. no pudimos participar como Devour. Entonces fui a apoyar a mis amigas y participamos el año pasado. El año pasado igual se notó un poquito más como que uh-huh. era la primera vez que hacían el evento porque... No cachaban que era esto. Claro, no, también aparte que el tiempo y está limitado en FestiGate porque van con una pauta, entonces... Es como que si se atrasan, no hay vuelta atrás y muchas veces te están apurando por las presentaciones. Igual eso es un poquito, te da un poquito lata porque, porque en realidad los dance covers son los que están haciendo el show, los que llevan a la gente, los que en realidad hacen el show. Entonces mínimo que los trates un poquito mejor. O sea, el tema de los camarines igual éramos por día más o menos 150 bailarines pasando por ese escenario. Entonces había un camarín súper chico, tenía que estar cambiándote apretado y todo. Pero bueno, todo se puede lograr obviamente, pero eso es lo que me gustaría que en realidad se hiciera un poquitito más como de énfasis en darle a los grupos comodidad. Porque en realidad no, tampoco es por ir a hacerlo. O sea, en realidad hay un nivel hay una preparación, hay cariño. Exacto. O sea, se merece respeto esa presentación. O sea, exacto. Además que están aportando parte para su propio festival. Porque exacto. esto es parte de la atracción es también el del festival. Una de las patitas que claro. tienen es los cosplay. Otra patita es solo dance cover, las presentaciones, las competencias, todo es parte de esta programación que tiene el FestiGame y cada uno merece también un espacio donde te permita expresar bien, o sea, mostrar lo que tú vas a hacer, pero también preparar bien las cosas. No sé, si tenías un camarín chico, al final no te maquilláis bien, tú vais preparado con una idea increíble. Se te empiezan a perder las prendas. Y al final como que claro, no, o sea, ¿cacháis? ¿Dónde dejo mis cosas? Es como que miedo, ¿dónde dejaste tus cosas? Claro, o sea, yo igual confío mucho como en mis compañeros de dance cover, porque uno está acostumbrado a ir a eventos y a estar con ellos, entonces uno cuida mucho sus cosas y a veces uno pierde las cosas de desordenado, pero esas instancias se dan, claro, porque como todos tienen sus cosas juntas, uno empieza a sacar la mochila de otro para encontrar la tuya que está abajo y después dejaste la otra mochila de la otra persona en otro lado, entonces... Caos. Eso es un poco, yo también, uno sabe cuando uno como deja sus cosas, entonces, pero en realidad son cosas que pasan y es algo que me gustaría que ellos, si lo escuchan, podrían mejorar, para que pudiera haber una mejor entrega también, para poder llevarse una mejor experiencia y entregar también un show con tranquilidad, porque si no te estáis cambiando apurado y todo eso. Oye, ¿y hubo una mejora, por ejemplo, del año pasado a este año? Claro, o sea, la preocupación de que hubieron pautas de evaluación, eso fue súper importante porque... Pero en cuanto a presentación, al espacio, al lugar, los camerinos del año pasado... ¿Las condiciones para ustedes estuvieron mejor? ¿Las condiciones fueron iguales o...? Mejor. Este año fueron mucho mejor porque el año pasado tuvimos que cambiarnos en los baños así como de cualquier persona público. Porque... Claro, siempre se habilita un espacio, pero es súper pequeño, entonces uno termina cambiándose en cualquier parte, pero este año se prohibió que la gente se cambiara como en los baños públicos. Claro. Y se habilitó ese camarín, pero tampoco llegó a abasto. O sea, es una cosa de lógica que si tú sabes que va a tener 150 bailarines pasando por un escenario todos los días, es lo mínimo que lo organices bien o que haya un espacio suficiente más grande. Son temas que pasan año a año. Gigante, es cosa de poner otra pantalla, otro biombo más y haberlo dejado más regio. Es que yo creo que un tema, pero tienen que ver tantas cosas también ahí, sí. Entonces yo creo que los organizadores no tienen noción o referencia de cuánto es el nivel de producción de estos shows, porque yo creo que eso, por ejemplo, yo la presentación de Devour en Equipo Pool Festival, ¿cuántos backdancers tuvieron? 25. Éramos 26 bailarines en total. Y es un dance cover. Y este año, o sea, en esta edición de FestiGame, los 26 bailamos 24, imagínate. Catch. Entonces, eso trata de multiplicarlo. ¿Cuántos dance cover participaron ahora para la fase final? Por día eran 6. Mira. Eran 150 personas. Más o menos 150 personas diarias. Sí, más o menos. Bueno, pero mira. Tío FestiGame. La buena noticia, o sea, la buena evaluación es que de todas maneras hubo una pequeña mejora. Esperemos que el próximo año
mejore aún más, porque cada año van a ir dándose cuenta de las cosas que van a ir cambiando. Sí. Igual, en todo caso, esos son pequeños detalles que afectan a muchos festivales, como la Comic Con, como el FestiGame, como que tienen una pequeños problemas de organización, que les entregan poco espacio a gente que merece un poco más. No sé, al final, no, por lo menos en el Comic Con, pasa que los canales de televisión o productoras así, no sé, Fox, abarca todo el espacio y mostrando sus series, y como que el cómic es un pasillo, ¿cachai? Sí, pues. Y la Comic Con es Comic Con. Exacto. Comic. Así que, pero sí, igual, va cambiando todos los años. A mí personalmente, como les digo, es un espacio súper entretenido para ir a conocer nuevos títulos de videojuegos, para ir a participar también. No es necesario que seas un... Y a tomar bebida, porque... Y a tomar mucha bebida. Usted que tome Fanta. Festival de Fanta. Festival, andaba ahí, tenía la máquina ahí encima, ahí se ve, o sea... Me bañé en Fanta. Terminaba de bailar y va el refrigerador, me la ve, Fanta. Me lo con Fanta. ¡Qué asco! ¡Qué asco! ¿Tenís colonia? No, tengo Fanta. Bueno, pásamelo. No, pero igual es un tema que tienen que evaluar bien, porque es un evento caro. Exacto. Muy caro. Y en el fondo, ir a darse una vuelta a Portal Lion en el Paseo de las Palmas podría fácilmente entregarte la misma cantidad de títulos y cosas de videojuego que, no sé, olvido en el fondo. Y gratis, y for free, ¿cachai? Entonces, como que... Ahora, las reuniones son bonitas, o los festivales son bacanes, la gente igual es un... Es una instancia donde se pasa con familia, donde puedes ir a encontrar cosas entretenidas, no solamente videojuegos de grandes, no sé, pues de marcas increíbles, uh-huh. O sea, de empresas, sí, sino que también, claro, hay mucho videojuego independiente, muchos creadores de contenido para videojuegos, y de videojuegos chilenos son bacanes. Hay uno que desarrolló una especie de, como de Chromecast de videojuegos, que es bacán. Pero tengo entendido que también habían app. Se pierden igual aplicaciones por mil. Si sí, las aplicaciones son el nuevo... Los teléfonos y las tablets son una nueva... Nuevas consolas de fácil acceso, porque no todo el mundo se compra ahora una Play. Pero a mí me sorprende que los videojuegos... yo estoy hablando desde el lado del usuario común, no de un gamer. Ojo. Si es que me equivoco en el nombre, lo que sea, porque los gamers son cuáticos con su... Son como los... Dance como, Cover. Son como los fans de BTS. Son como los Dance Cover. Si te equivocas, es una cuestión así como que... Te reclaman demasiado. Por eso fue como que voy a bajar un poco al este, porque a mí me gusta mucho este mundillo, pero le tengo respeto, porque la gente que le gusta es demasiado... Demasiado estricta con el... Súper cuadra. Súper sí, cuadra. Bueno. Así como que... No sé, muy terrible un poquito eso. Pasa mucho también con el mundo del videojuego, que ese es un tema que me gustaría que lo abordáramos ahora. Cambio de tema. No. Seguimos con esto. Me di cuenta. Hay muchos juegos que son en línea, donde hay una especie de machismo estúpido. O sea, onda cuando les una mujer que les gane un hombre en videojuegos, es como que si les cortara los cocos, claro. Así como que oye, pero sí, en Fox cuando transmiten las finales de los torneos mundiales, yo vi ¿cómo se llama este? Sí, mira, yo en los videojuegos soy nula, así que no me maten si no me sé los nombres, pero no fue en League of Legends, era otro. World of Warcraft. Bueno, ganó una chica y el tipo al lado, pero es que se tiraba los pelos así como indignado. Y es así, que me sorprende, pero, amiga, respect. Y me sorprende más que nada el hecho que, y porque hasta el día de hoy a mí me mandan muchos mensajes gente que juega, que tiene programas que hacen transmisiones en Twitch, donde cuando si ven que es una mujer, bueno, es como una cuestión que es shame. Las mandan a lavar, las mandan a barrer, las mandan a la cama, a cocinar. Es como, ya, ¿qué onda esta cuestión? Y es cuático que sean tan barzas los chiquillos, que piensan que eso solamente es de niños. ¿Qué les pasa?
Absurdos. Sí, en verdad, bueno, este año igual yo noté como un poco el cambio, o sea, a diferencia... Ha ido cambiando año a año, claramente este ha ido cambiando, pero los videojuegos siguen repitiéndose el patrón. O sea, si te llevas como al lado internacional, claramente hay países que tienen que cambiar igual mucho ese machismo, por lo menos este año igual, por lo menos vi en el evento a varias mujeres dando la cara en el evento, así que, sí, claro, sí, o sea, se sigue notando todavía ese machismo. Estúpido de que las mujeres no pueden jugar videojuegos, pero las mujeres chilenas están sacando la cara ahí. Siempre. Y yo vi muchas triunfadoras ahí en Fancy Game. Qué bueno. A mí me gusta mucho Just Dance. Sí, me demasiado más. Encima yo íbamos llegando porque la competencia igual terminó tarde y después. Nada para algunos, sí, pero después fuimos a almorzar y todo. A comer algo porque estábamos todo el día ensayando, practicando y cuando llegó la presentación, después. Con mi grupo íbamos a bailar Dudu de Blackpink en el Just Dance. Y es cosa que llegamos y ya dos personas antes ya se había acabado la fila y nos quedamos con las ganas de bailar en Just Dance. Pero el otro año era de la vida. Pero yo he bailado Dudu en el Just Dance. Es diferente. No es igual. No es igual. Señores, lo hicieron mal. No es igual. Sí. Vayan a clases con Jeremy y háganlo por de nuevo. Por favor, gracias. Los del Just Dance vayan Just a venderse la coreo conmigo. Sí, vayan a vender la coreo conmigo. Se entiende, igual que algunos pasos están modificados por la dificultad. No me vengan con cosas. No, nosotros aprendemos con sangre, así que sabemos cómo es. No, es muy entretenido. Oye, pero sí, bueno, y más allá de lo que es el festival, ya lo que es esto de los dance covers, ¿ustedes tienen videojuegos en sus teléfonos, en sus casas, tienen consolas, algo con que jueguen? Sí, o sea, antes era muy fan como de Play 4 y, bueno, todavía la tengo en mi casa. Antes y todavía tengo está vigente el Play 4, bacán. Así que Metal Mortal Kombat y Fortnite, todos esos juegos. Pero ahora últimamente como he hecho tantas clases y he tenido que hacer más cosas, no le puedo dedicar tiempo a los videojuegos. Pero a el los teléfono, videojuegos, ¿no? ¿No has descargado videojuegos aparte del Candy Crush que en algún momento fue todo? ¿Quién no lo bajó? Todavía lo da todo. Sí. ¿Ah? Todavía lo juegan. Es que a mí me sorprende que... Es que si alguien no jugó Candy Crush, es como que... Es como no haber jugado Tetris. No. Claro. Exacto. No haber jugado... Claro, es como no haber jugado Tetris. ¿Qué onda? ¿Cómo? Bueno, hay mucha gente que yo siento que nunca ha jugado Tetris. Sobre todo la gente que anda en el metro en la hora punta porque se acomoda de una manera tan imbécil. Que es como, amigo, claramente... Claramente nunca jugaste Tetris porque te estás cruzando de una manera absurda. Querés poner a cruzar la división. Metro Tetris. Candy Crush. ¿Quién no jugó Candy Crush? Cuando salía la bomba máxima. Farm Heroes. Farmville también. ¿Cuál fue la última aplicación que descargaste en tu celular de juegos? ¿Has descargado alguno en tu vida o no? Sí. De hecho, jugué mucho tiempo Super Mario, el Clash, Clash of Clans y ahora Clash Royale. Así que... Pero me envicié demasiado y me perdía mucho tiempo. Pero ha sido como... De repente me pego mucho con algunos juegos que me muestran mis amigos porque tengo muchos amigos gamers, demasiados. ¿Ya? Y de hecho, por eso mismo también conozco mucho más allá de videojuegos. Pero cuando de repente dice como ya juega o métete a este juego o descárgate este juego para que juguemos la... Dame crédito. Entonces ahí terminó descargando algunos juegos. Pero el último que estuve jugando fue Super Mario. Super Mario de... Que Super Mario es bacán. Bueno, para mí el clásico de la vida siempre va a ser el Mario Kart. Así como Mario Kart de la Nintendo Switch. Amo. Amo. Ahí está Mario. ¿Y tú, Jesús? Yo me tuve que alejar de eso, niña, porque el año pasado tuve una pegotea terrible. Yo estaba metida en torneos de esa cuestión. ¿De qué? Superstars. Superstars. Sí, Superstars. Sí, no, yo estuve súper terriblemente pegada con Superstars. Pero yo estaba en los torneos diarios y yo me autoexigía. Yo tenía que estar dentro de los primeros, de los top 3 todos los días. Y al día domingo hacía el torneo de cierre. Y yo estaba, la última vez que jugué eso, yo estaba en liga. De Nivel hard. Nivel hard. Demasiado, yo solo me dio. Cypher 3 nivel hard. Oh,
atroz. ¡Sí! Ahí está, ¡sí! Superstars. ¡Amo! Ya, bueno, no hay que bueno, entonces tuve que. Sobre todo con eso. Hombres ahí no, detrás, como imposible no jugar. No, yo no jugaba súper, súper pegada. Y de hecho, BTS. No. O sea, Big Hit el empezó. El de la CM Town también está, vos. El, ¿también? Sí, sí. El de la CM. Pero el año pasado, para el lanzamiento del último Love Yourself de BTS, ellos hicieron un concurso a través de Superstars. Sí, pues. Fue un campeonato internacional. Y el que ganaba, se ganaba el disco con la versión completa, autografiado por cada uno de los integrantes. Imagínate, casi me imagino la Jesús por esa vuelta loca. Y yo casi con un besito. Está mujer. Está bien, está bien. Sí, no, lo da todo ese juego. Tengo que decir que. Y la verdad. Y eso es una aplicación móvil que pueden descargar a la persona móvil en sus teléfonos para Android y para iOS. Yes. Exacto. Yo y lo vais jugando por canción, por nivel, por disco, por álbum. Por Guitar Hero, por así decirlo. Claro. ¿Ya? Pero de canciones coreanas. Sí, de bien. Yes. A mí me pasa que con las aplicaciones móviles, me pasa que cuando aprendo algo, cuando veo algo, me vuelvo así como adicta a jugar. Por ejemplo, una vez jugamos pool y fue como que ya voy a descargar una aplicación de pool. Y me puse a jugar pool. Siempre veo a gente en el metro jugando. Es muy gracioso porque me pongo así como que para. Porque en el teléfono, ¿cuál fue la aplicación de pool? Que ya ni me acuerdo de los nombres, pero no las descargo. O sea, si ustedes vieran la cantidad de aplicaciones que yo tengo. No, o sea, es una. Es épico. ¿Dónde estoy? Acá. Ahí. Acá. A cambiar la cámara. Mira. Bueno, para qué. Mira, por favor. Ah, okay. Entonces, como que yo. Una página, dos páginas, tres páginas. Aplicación, cinco, seis. Bájate una. Deja una. Déjate una. Tengo muchas aplicaciones. ¿Y la ocupas todas? La mayoría. ¿Sí? Yo, no, y aparte que tengo. No, muy gracioso, porque tengo agrupadas dentro de. Tengo agrupadas dentro de carpetitas. Más juegos, ¿cachai? Porque obviamente se. No sé. Y tengo Clash of Clans, obviamente. Tengo, obviamente, bueno. Pokémon Go. Ay, que no descargó tiene? Pokémon Go cuando salió. Ay, qué Mario locura. Ram. Qué manera de gastar el plan de datos. Lamentablemente estamos en Chile y hay que tener demasiado cuidado, pero qué bacán igual. El Force Arena. Tener. Bueno, la cuestión es que el último que descargué y que me gustaría recomendárselos, que va enlazado con una serie que me gustaría recomendarle a todos, es la... Hay un documental en Netflix que se llama Smart Go. Y muestran un juego que es oriental, es chino, es un tablero que se juega con piedritas blancas y negras. Y en este tablero es un juego que jugaba la realeza, pero la mayoría de las personas como que en Oriente lo juegan, les enseñan desde niños. Es como el ajedrez. Es como el ajedrez, pero oriental. Este se llama Mahjong. Y estos chicos, este documental que apareció en Netflix, muestra cómo un grupo de programadores tratan de desarrollar una inteligencia artificial que aprendiese a jugar el Go. Y con miles de posibilidades, y obviamente hicieron muchos entrenamientos, llamaron a los campeones mundiales, hay un coreano que es el campeón mundial de este juego. Puta, no me extraña. Y lo hicieron jugar y obviamente perdió, o sea, después de muchas pruebas, porque primero jugó con el campeón de Europa, después jugaron con y cuando se fueron con el campeón de Oriente, obviamente no era lo mismo, se encargaron mucho más de desarrollar esta inteligencia artificial que aprendía las jugadas y que iba desarrollando más el juego, y lo probaron con un oriental, y este oriental que jamás había perdió ante la máquina. Y los desarrolladores se sintieron muy felices. Igual es muy gracioso porque yo veía el documental y decía, estos locos estaban felices. Hay 18 personas o 20 personas detrás de este juego y vencieron a uno. Así como que obvio. Claramente la mente de 18 personas piensa mejor lo que interesante una. Del video, del juego, del cómo se juega Go, es que tiene muchas más posibilidades de jugar que el ajedrez. Ah, ok. Entonces, lograr el desarrollo de este video, de este juego, fue mucho más complejo. ¿Qué estamos viendo? Interesante. Go. Se llama Go. Ya. En Netflix. Y la cosa es que me emocioné, vi la cuestión, me compré un tablero, ya lo encargué, ya me llegó. Wow. Bocha, no me extraña, esta mujer se emociona a un nivel. Es que, ¿sabes qué? Lo que pasa es que cuando aprendí a jugar ajedrez, me gustó.
costaba demasiado, entonces quería aprender porque, no sé, como que me pasa que es un desafío personal poder desarrollar mentalmente como jugadas y tratar de adelantarme. Sí, claro. Y, bueno, igual el ajedrez también es como un logaritmo. Y obviamente ahora no me acuerdo, pero cada vez que juego con alguien digo, ya, acuérdame cómo se mueven las piezas. Ah, ya, listo, y ahí sí, me pongo a jugar. Es como andar en bicicleta. Ahora, ¿el Go de qué se trata? Y me compré una aplicación, obviamente, que se llama Smart Go. Y me compré la aplicación, ahí la pueden ver, es así. Y lo entretenido de esta aplicación es que te enseña, hay una librería, una biblioteca donde te enseña todas las reglas del Go. El Go se trata de ganar territorio. Entonces tú tienes que llegar, poner una piedra blanca o negra, de acuerdo al color que tú estés jugando, en los vértices de estas líneas y tratar de ganar más territorio. El que gane más territorio es el ganador del juego. De hecho le llaman deporte de reyes a SNCA. Y lo entretenido es que en esta aplicación te enseñan a hacerlo, porque obviamente tengo el tablero, pero si no lo sé jugar no vale, y no, quería que me lo enseñaran, porque en el documental de Netflix tampoco lo enseñan, pero una chica mostré el tablero, mostré la aplicación que me tiene obsesionada, porque me voy al baño y estoy como, se me duermen las piernas, claramente estoy mucho rato tratando de jugar, porque obviamente obsesión. La cosa es que acá en Chile y aquí en Santiago, todos los sábados en la Biblioteca Nacional, desde las 10 de la mañana hasta las 2 de la tarde, hay clases de Go. Wow. Entonces, muy entretenido para quienes quieran aprender este juego, Angélica, que quieran conocerlo. Vamos, por favor, anda. Anda, en serio, yo te apoyo. Yo voy siempre con siempre como al medio del. Claro, por lo que veo. Se pone en la intersección. En la intersección de la. Tiene que ir siempre como un color, un color. Oh, wow. Uno y uno, y tú tratas de ganar terreno. Entonces, claro, por ejemplo, y tienes que evitar que el otro te coma las piezas y que te rodee. Porque si te rodea, no te pierdes tus piezas, obviamente, no puedes mover. Obviamente soy pésima, recién voy como en el nivel 4 de 19, no sé. Pero lo encuentro súper entretenido. Oye, es sí, una aplicación que, como les digo, cuando me enseñaron a jugar póker, o sea, claramente. Ah, no, pero ¿quién no cayó en eso? Dios santo. Cuando me enseñaron a jugar póker, obviamente, ahora igual se me olvidó, sí. Me puse a jugar, es que y era como que quiero PokerStars. Pero Poker igual Stars. En algún segundo quise. Caí en PokerStars. En algún segundo quise apostar. Mi pololo es de Viña, entonces como que para los viñamarinos el panorama es el casino, que yo no entiendo esa cosa, porque yo no entiendo cómo son las máquinas y me da paja aprender, que no entiendo, como que ya, chao. Y el único que me gustaba jugar era la ruleta, pues, pero es más caro la cuestión, no, se pierde el tiro, la plata. No, yo aprendí, a mí un ex me enseñó a jugar póker. ¿Ya? Pero es el Hold Poker, el que todo el mundo conoce, no es el Texas, es ese. Y llegó un punto en que empezamos a jugar entre grupos de amigos y después de cierto tiempo empezamos a apostar plata. Wow. Y me empezó a ir bien. Yo dije, ya, PokerStars, me empezó a ir bien. Yo dije, vamos, vamos. Y que de repente un día ya en unas vacaciones andamos con unos amigos en Pucón y fuimos al casino. Y yo dije, ya, aquí paro. Por ahí chao. Está tu camino, Jesús, yo creo. Oye, sí, me estoy perdiendo. Oye, porque de todas maneras, esto igual son deportes. Son muy entretenidos, son deportes desde el cerebro. Desde el cerebro, claro. No, de la mente. O sea, más que del cerebro. No, pero es saberse muy buen mentiroso, te diría. No, pero es que igual son especulaciones, porque tú también estás tratando de ver qué onda, qué le está pasando, qué hay en las cartas del otro. Y son juegos muy entretenidos. Y como te digo, como que me descargué la aplicación y jugaba todos los días, claramente. Y me ponía así. Pero ya como que lo abandoné. Porque. No, yo tuve que dejarlo como amigo. Sí, pues tiempo. Pero es tiempo. Esa es la cuestión, que uno no tiene tiempo. Pero como te digo, ahora estoy como muy obsesionada. Entonces cada vez que voy al baño ya no me pongo a ver Instagram. Por eso probablemente no he grabado tanto. Tantas historias. Lo que pasa es que. Ya sabemos que porque la llega. Usted se imagina cómo yo estoy todos los días. Angélica, ya. ¿Estáis viva? Sí, y oye, pero es que mujer, tu cuenta, revívela. Sí, no, como que no he estado haciendo mucha historia últimamente porque me he dedicado a jugar. A jugar Go. Pero, es bacán. Como le digo, es muy bacán. Es un juego que igual te hace pensar estrategia y como que lo necesitaba, porque igual estaba muy.
concentrada en otras cosas, dispersa. Como que necesito en algún minuto parar para tratar de hacer cosas que se supone que son más inteligentes. Igual como que te estructura y centra tu pensamiento en una cosa. Además de que han salido otros juegos también. Hay un juego que yo no he querido bajar porque yo sé que voy a caer en la pasta de las pastas si es que caigo ahí, que es el BTS World. Ahí yo me muero. La Jesús, todo es BTS. No, pero es que... No, hay otra... Amiga, cuando estábamos en el evento del Happy Beauty, Doctor Beauty Day, ¿sí? Ahí estábamos en medio de eso y una de mis amigas, la Isa, lo empezó a llamar Jin. Y me dice, amiga, te tengo una videollamada. Y yo así, no puedo jugar este juego. Si me pongo a jugar este juego, me voy a ir, pero es que... Tú eres el manager. Tú eres el manager de uno de ellos. Wow. Claro. Entonces, por ejemplo, a mí me había salido por prueba que yo era manager de Vi, de Taehyun. Ya, Taehyun. Entonces yo tenía que cuidar que este güey no se muriera. Literalmente. Ni de hambre. Es un tamagotchi. Que tenía que dormir. Es un tamagotchi. Es un tamagotchi la cuestión. Oye, el tamagotchi que era bueno. Vivo. Me gusta ese tamagotchi. Es mejor tener un tamagotchi mejor de estos chiquillos que tener otra cuestión. Prefiero ese tamagotchi en todo caso, pero bueno. BTS World, claro, se ha hecho en cuanto a eso, se hizo una banda sonora que está espectacular también y... Además de que tú, bueno, haces comunidad con otros, con manager también, y como que se va traspasando crédito, muy parecido a lo que... Es un tamagotchi. Son los otros. ¡Es un tamagotchi! Si no se te muere, loco, te baja punto, cualquier cosa. O no, oye, te odia. Es que pero Jesús, bájalo. No. Oye, pero ya, hablando de... También, ya, estos son videojuegos que tenemos en los teléfonos. Como les digo, tengo demasiadas aplicaciones de todas las cuestiones. Sí, lo vimos. No te cuenta. Igual es entretenido porque... Te hace despejarte igual, también te desconecta. Pero también existen estos juegos de playa. Las cartas, jugar al carioca. Ay, carioca, clásico. ¿Quién no ha ido a la playa y ha jugado a poto sucio? ¿Quién no ha jugado al poto sucio? Al solitario también. Solitario. Siempre juego solitario. Oye, pero hay juegos de tablero contigo. Muy entretenido. Hay juegos, no sé, por la Gran Capital. Porque aquí en Chile... Monopoly, Gran Capital. El Gran Santiago. Gran Santiago. ¿Qué onda? ¿Ah? Pero yo tengo el carnet en el piso, entiéndanlo. Yo no voy a hablar de cosas. Ahora se juega Catán. Eso es lo trendy ahora. Ay, Catán. Se juega Catán. Es real, Catán. Es real. Trendy Catán. Nunca lo he jugado, pero todo el mundo juega Catán ahora. Es como filo. Yo me quedé en la época del mito de leyenda. Pero espérate, es que esos son juegos de playa porque el Monopoly era muy antiguo. O sea, es muy gringo. Aquí el Gran Santiago la cuestión. Amigos, sí, como le digo, yo dejé el carnet tirado. O sea, como que no me pregunten qué se me cayó porque yo lo boté. Yo tengo una pregunta que hacer. Filo con la edad. Angélica. Dígame, sea honesta, ¿usted jugó Mito y Leyenda en algún minuto? Yo, ¿o Magic? Yo sí, intenté jugarlo, pero no lo logré, porque ¿por no qué? Soy muy de rol, en verdad. Yo jugué mucho tiempo Mito y Leyenda, yo fui súper geek. Está bien, po. Pero es entretenido, a mí me costaba así como jugar juegos de rol, encuentro que son juegos cabrones y que pero más que al que de lo carta, amen igual es entretenido. Lo que pasa es que hay dos juegos de roles, uno que son de carta, bueno, sí, como pero de carta, po. Pero yo también jugaba los otros juegos de roles. Los que son con dados. ¿Tú nunca los jugaste? Así como triángulo, como Calabozo y Dragones, un clásico, supuesto. Calabas y Dragones. Bueno, Mascarada, otro clásico. Para quienes han visto Stranger Things, ya saben. Ay, amor. Que ahí he jugado, no me acuerdo el nombre del video, del juego que de mesa que jugaban, pero era como un calabozo que salía en Dungeons. Eso. Pero los juegos clásicos de playa son muy entretenidos. A mí siempre me gustó jugar mucho cartas. Con mi papá jugábamos brisca, la brisca. Y la brisca jugaba la payaya. El 15, cuando jugué el 15. Sí, puede ser la escoba. La escoba o jugar brisca de pareja. Es muy entretenido que cuando se te acaba el celular y te vayas a la playa y como que... Pues no solo que me imagino playa, porque cuando yo me pongo... Conversar también. Porque cuando yo me pongo, pienso en la playa, yo me imagino al tiro... El taca-taca, los juegos de eso pseudo Fantasylandia, donde el tagada... Felicilandia. ¿Dónde? Ahí, sí que hay adrenalina porque te mueres y te mueres. Ahí, si no te mueres, lo pasas muy bien. Si no te mueres, ahí sí que uno teme por su vida, definitivamente el tagada. Ahí sí que es tagada. Esa montaña rusa que va... No, y esa tagada que te deja, pero con la columna así como toda destruida, donde la gente se cae
real. Sí, porque porque el Tagada de Tagada, música de Tagada, música tecno de Tagada. Pero son muy entretenidos, los juegos son geniales. Igual a mí me gusta Fantasylandia, yo no sé si a ustedes les gusta, a mí me gustan mucho las montañas rusas. Y yo amo el Tagada de Fantasylandia. Me encanta el vértigo, lo encuentro fabuloso. De hecho, cada vez que voy a cualquier parte me quiero subir a las montañas rusas y he probado varias y de verdad prefiero las de acá. Yo les guardo respeto. Sí. De hecho, Fantasylandia ahora ha tenido grandes juegos últimamente. Está el más alto de Latinoamérica igual, sí, también. Oye, el columpio que te da tanto miedo, yo me subí. Pero ya salió las noticias en el diario que iban a sacar el Evolution. Porque ha perdido popularidad. Pero ¿saben qué? Nunca encontré bueno el Evolution. Que a mí no me llamaba la atención. Lo único que hace eso es marearte. Nunca me llamó la atención. Siempre solo te marea. No sirve para nada. Que te para da nada que... más que te engañas. Ganas de ir al baño. Nada más. Lanzaron un juego nuevo que se llama Héroe, no sé qué cuestión. Ahí está. O Superhéroe, donde te ponen y te ponen de una forma muy extraña, donde tú quedas así como Superman, po. Batman. Y la cuestión es que es muy penca. Después de toda la explicación, déjenme decirles que es muy malo porque no te da vértigo. Porque está ahí súper incómodo y ahí existe un efecto de presión cuando uno está de cabeza que es incomodísimo. Demasiado y esto como que te baja y es igual. Y al final no disfrutáis nada, más te marea que cualquier otra cosa. Ah, creo malo que no me va a subir. De lo que... No se suban, gasten tiempo en las filas de el Splash, o sea, el Boomerang, el Raptor, es demasiado tsunami, bueno. El Raptor, el Boomerang. ¿Cómo se llama el Stream? Y el Extreme Fall. Máximo. Ese yo siempre me subo, me subo más de dos veces o tres veces cuando voy a participar. Oye, deberíamos ir. Deberíamos ir. Hagamos una transmisión de la radio de Gikanchis desde Fantasylandia. Ya, sería para el verano. Pero vamos para más para el verano, para recibir la ola del tsunami, que es lo mejor. Vamos con peleas blancas, peleas mojadas. Oye, hay otro juego que es para niños, que es muy gracioso, que se me olvidó claramente el nombre, pero que está en la zona de niños donde la gente se sube y tiene que, con una manivela, empezar a dar cuerda y empieza a salir chorros de agua y uno... Más que cualquier otra cosa, la pasa tan bien porque tienes que mojar al otro. Y es como que es... Y te dan vuelta y eso es lo mejor. O sea, en verdad... Y está... Es que es un juego de niño y uno nunca lo ve porque no, nunca se va a meter nunca en la parte de los niños. Pero cuando vamos... Al único que voy a jugar es el tren minero. El único que... Que es muy fome el tren minero. Como algo más fome que el tren minero. Y la monga, que es buena la monga. La monga máxima. Oye... Sí. Oye, pero la monga demasiado. Es un la monga clásico. La modificaron ahora sí, ¿eh? Sí. Yo, porque le sacaron la cresta a la monga. ¿En serio? Hace tiempo atrás, hace unos años atrás, ya no toca a la gente porque hubo una persona que se asustó y esta persona... Ah, la agarró. Sí. La agarró y la sacó la cresta porque era de las artes marciales. ¡Wow! Oye, pero hay muchas cosas para entretenerse. La Fantasylandia obviamente es para las personas que les gusta el vértigo. No vayan a gastar plata así... Sí, que no lo disfrutan tanto, para eso se van a, no sé, a los juegos de Diana. ¡Ay, sí! ¡Oh, los Diana! ¡Vamos, los Diana! ¡Vámonos! Eso no lo conozco. ¡Juegos de baile! Yo... ¡Cómo te conozco! No, o sea, sé dónde está, he pasado por afuera. De hecho, estuvieron los de Stranger Things, estuvieron ahí. Sí, estuvieron ahí, y lo otro es que con la línea 3 del metro, ahora hay una estación que te deja, afuera, ahí. Afuera. De hecho, debería llamarse Diana. Diego de Almagro se llama Estación Almagro. Sí, Diego del Parque Almagro. Parque Almagro. Ahí está, se pueden bajar línea 3 del metro, pueden encontrarlo si es que quieren ir a Fantasylandia. Claramente pueden ir a Estación Parque O'Higgins y disfrutar de ese lugar. Y bueno, hay mucha entretención, pero esos son los clásicos. Fantasylandia se supone que lo van a sacar, así que aprovechen de ir ahora. Ahora se lo llevan. Antes que se lo lleven a Ya, pero igual creo que va a ser más grande. No, de hecho, se viene como un parque, pero... Ahora. Mongólico. De hecho, había un movimiento de los vecinos de la zona que están como oponiéndose a eso, porque es como una zona residencial como de parcelas de agrado. Uh-huh. Entonces, claro. Como que se les va a poner el juego al lado y es como, ups. Ya, pero eso pasa con Disney todo. A Chile, ¿no? Es que Disney, eso les iba a decir, hay... Las personas, yo he ido a Disney y a Universal. ¡Ay! O sea, cuando viajé, a mí lo único que me que quería era ir a Disney. Yo quiero que me deje la varita. Hice la fila, me importa un bledo a la gente que no le gusta el capitalismo y Disney es como, amigos, Mickey Mouse, bacán. Yo quería hacer la fila, no me interesa.
Pero Disney es un centro para ir a, para la nostalgia, para quienes quieran conocer. Exacto. Pero no hay juegos emocionantes extremos, la montaña rusa no es tan increíble. Es temático más que nada. Pero es temático, pues. Es mucho más entretenido para personas adultas lo que es Universal. Pero sí, a los que les gusta el vértigo, tienen que ir a los otros porque no pueden no ir, porque es parte de una vez en la vida. Una experiencia, claro. Bueno, a mí me gustó la propuesta de ir a los juegos Diana. Que ir a Six Flags, que es un parque de montañas rusas. Y ahí está la Spider-Man, que es la que tiene una caída de 90 grados. Ay, sí, he visto, también he visto. Quiero eso. Esa es que va llegando como a una parte que no hay más vía también. Sí. Es demasiado. Entonces, si alguna vez pueden ir, sería lindo que pongan en su wishlist ir a ese lugar y ojalá repetírselo si es que pudieran. Si es que quedan vivos. Pero si es que quedan vivos. Pero eso para la gente que le gusta el vértigo. Si no les gusta mucho el vértigo y más nostalgia, Disney Universe. Pero bajemos a Chile, porque Chile tiene Fantasylandia, que a pesar de todo, que no es Disney ni eso, no igual tiene juegos bacanes. Y para mí es mejor el Extreme Fall que cualquier otra cosa. Sí, es que esa máximo sensación de caerse. De suspensión. Y es muy gracioso, no sé si te pasa a ti, pero cuando uno se sube, es como que estáis mirando y es como, ¿por qué mierda me subí a esto? Y cuando bajáis, y te subí de nuevo. Como no hay tantas filas, siempre para esos juegos ya no hay tantas filas, sí, porque como ya es bacán, te puedes subir muchas veces. No, porque hay gente que le da miedo. Está, deberíamos grabarnos un día. Vamos a grabarnos un día. Yo lo grabo desde abajo. No, tú te subís. Sí, hay que estar arriba, es muy entretenido. Yo lo grabo desde abajo. Y así hicimos una pasada completa desde los juegos desde el Festi Game, que fueron un juego de videojuegos. Bajamos a lo que es los videojuegos en móviles, en fondo, aplicaciones de juego. Pasamos también por la nostalgia de las vacaciones cuando juegas. Cuando juegas real. Realmente tenéis tiempo un poco para. Porque jugar ustedes también en las playas iban a los videojuegos, al flipper, a los taca-taca. Porque ¿quién no juega taca-taca en la playa? Si no juegan al taca-taca, sí. no puedes decir que fueron a esta cuestión. Que pasaron un verano con tus amigos y eso es súper típico. O sea, de hasta, ir a la playa. Hasta los parques de entretención. Pero me gusta más igual el lago que la playa. O sea, sí, te de apoyo. Hecho, soy como más como del team lago, porque ahí tenéis todos los. También tenéis los juegos, que ahí es más rica el agua, es dulce. Sí, no hay sol. La arena se está metiendo por todas partes. Yo le voy a decir lo siguiente. Sol malo. Decir lo siguiente. A mí me gusta el vértigo y para mí, si no hay olas furiosas, no es divertido. Y por eso el lago lo encuentro la cuestión más fome de la tierra. Para eso voy a una piscina. Vamos a hacer un verano en Máncora para que vaya. Pero me gusta. Te va a cambiar la perspectiva. Me encanta la playa, me encanta Eulitas, ese minuto en que estáis en la playa. Ay, sí, en medio. Es demasiado maravilloso igual. Cuando la playa, estáis ahí y es como, ¿qué hago? ¿Corro a la ola o me arranco? Esos segundos de decisión son la adrenalina máxima. Hacer olitas no hay más. Porque acá igual en Chile la costa es súper peligrosa. Sí, claramente. Bueno, yo lo digo desde la perspectiva de que... desde la perspectiva que fui salvavidas. Baywatch. Corre. ¡El traje rojo! Obviamente con el rebaje de ella no se me va a ver así, porque yo soy más crusty que el depilado de la Pamela Anderson. ¿Cómo crusty? ¿Qué te pasó? Oye, vio los ¿qué? Pelos. ¿Qué si la Pamela Anderson qué? No, pero a mí me gusta, yo soy de playa. Me encanta la playa. Lo que sí, obviamente me cuido del sol. Sí, protector solar, cuidarse. Y todo eso. Salgo del agua, me echo agüita dulce. Pero me gusta la adrenalina del mar. Ahora, sí, la playa, cuando voy a los lagos de esa zona, siempre trato de ir a hacer rafting, alguna cuestión que me tire velocidad, adrenalina, porque si no me aburro. ¿A ti te gusta? ¿Tenías problema con la adrenalina? Me encanta. Muy bien. Bueno, está bien, porque sí tenemos una amiga apoyadora que no va a hacer, porque uno quería en la casa. Amiga, me quiero tirar de cuarto piso, ¿me acompañáis? Bueno, sí. Bueno. Y no hay cosas entretenidas aquí en Santiago. Igual está este parque que se hace en los veranos. No sé si en esta época también está disponible, porque nunca voy. Sí. De hecho, nunca he ido. Y está siempre como todo el año, que es la ola donde hacen surf. Que la he visto en las noticias. Mall me Sport. Encantaría ser. Mall Sport arriba, Mall Sport. En Las Condes, ¿no? ¿Funciona? Sí, está todavía, todo el año. Está como oye, todo el año. Agarró chicas el micrófono este chiquillo, porque claramente nos va a mandar a otro mundo. Por supuesto, porque el mundo, ahí estamos, en otros mundos, distintos mundos. Mundo,
¿Mundo Moda? ¿Calzado? Sí. ¡Mundo Calzado! ¡Wow! ¡Por supuesto! Oye, y les quiero comentar que hay un concurso, están regalando 5 pares de zapatos. Ustedes también pueden participar. Y claramente, ¿de mujer o de hombre también? No, si van todos al sorteo, toda la tómbola. ¡Yeah! ¡Toda la tómbola! 5 pares de zapatos. Mire, vamos a ver. Vamos a ver primero el videito, le vamos a dar audio. Participa para ganar 5 pares de zapatos. Simplemente debes ingresar a Mundo Calzado, darle me gusta y compartirlo en tu muro. Sí, es Fakir. Publicas, estás en tu muro. Luego debes enviar un pantallazo donde indicaste que estás publicando. Y ese pantallazo lo debes enviar a... Oye, hacemos muy buenos pases con Mundo Calzado. Debería mandarnos un par de zapatitos a nosotras. Miren. Participa para ganar 5 pares de zapatos. Simplemente debes ingresar a Mundo Calzado, darle me gusta y compartirlo en tu muro. Publicas, estás en tu muro. Luego debes enviar un pantallazo donde indicaste que estás publicando. Y ese pantallazo lo debes enviar al WhatsApp de Mundo Calzado. Mientras más concurses, más posibilidades tienes de ganar. Y se lo envías al WhatsApp de Mundo Calzado. Con esto ya estarás participando en un sorteo de 5 pares de zapatos. Gentileza de Mundo Calzado. Buena. Like. Oye. Like. Son 5 pares de zapatos. ¿Quién no quiere 5 pares de zapatos? Pero, por favor. O sea, ¿son 5 ganadores o son 5 pares para una persona? Para una. ¡Wow! ¡Ah! 5 para una persona, amiga. ¿Ya? Se pueden ganar. Ok, lo instalaré. Te armas solo un outfit completo. Imagínate. Me gusta bastante. Para toda la semana. Lista para los Dancover, amigo. Lista para los Dancover. Bueno, yo quiero agradecer, obviamente, que estén aquí. Agradezco este entretenido programa que ha sido de muchos juegos, de mucha diversión. Gracias por acompañarme una vez más, querida amiga Jesús, en este programa. Y gracias por venir al programa también, Jeremy. Ojalá quieras venir nuevamente. Sí, me encanta. Voy a empezar a tomarme la los atribución. ¡Eso! Cada 2 lunes yo creo que voy a aparecer por aquí. Ya. Así que... O sea, el próximo lunes no va a venir Jeremy, pero va a ser una visita quincenal. Sí, exacto. Me gusta. La visita quincenal. Y vamos a permitir para poner orden un poquito. Vamos a permitir que tú propongas el tema que quieres hablar él en 2 semanas más. Me parece fabuloso. ¿Ya? Así que prepárate si quieres. Quiero que hablemos con la Jesús igual sobre lo que es la estética masculina. Igual me gustaría que abarcáramos como el tema del make-up, el cuidado facial y todo, para que podamos incentivar también a los hombres que... Bueno, porque los hombres la piel es compleja, los chiquillos como que les cuesta en general. Pero debo decir que los chiquillos tienen buenas pieles, No tienen buenas pieles porque tienen la piel más gruesita. Muy bien. Hay gente que se cuida mucho de la barba. Vamos a traer tips para los barbudos. Vamos a traer tips también para el cuidado facial y para que el Jeremy le dé. Para el lampiño. Para los lampiños, para todos. No, y vamos a permitir, o sea, que el Jeremy también dé sus consejos de cómo es su tipo de piel y también tirarle cositas ahí. Sobre todo él, ¿por qué? Porque el ser dance cover te maquillas mucho. Y yo digo, el Jeremy debería tener una piel, pero campo de batalla para todo lo que hace este hombre. Tiene una piel fabulosa, así que yo creo que los tips de Jeremy va a ser, pero vamos a imperdible. Trabajemos bien con eso y, bueno, yo los voy a dejar abiertos, también voy a hacer estoy tratando de poner fecha a mi próximo taller de skincare. Oriental Occidental, pero eso viene para septiembre, yo creo, porque me voy a tomar agosto, quiero ver primero si sobrevivo para ver eso y porque me lo están pidiendo mucho, de verdad, y se lo agradezco un montón a todas. Ay, sí, yo también estoy enviando fechas. Maravilloso eso. Porque también estaba pensando en dejar hasta aquí los talleres, pero también me lo están pidiendo, así que creo que también. Así que, estamos tan. Sí, y probablemente también se venga un viajecito al norte, así que. ¡Wow! Eso, para que se preparen, chicas del norte, según escuchas. Vamos a hacer un tour así de skincare y eso. Nos vemos entonces la próxima semana.
algo que decir, invitar a la gente, clases. Exacto, o sea, que a la gente siga mi trabajo con mis clases de K-pop y, yes. y básicamente invitados a que si quieren recibir una clase gratis de prueba ahí me escriben por Instagram en arroba K-pop class por Jeremy Denat y mi Instagram Jeremy Denat, ahí podemos conversar para que se animen y se motiven a bailar y conozcan un poco más de lo que es el K-pop si es que no los conocen, y las que lo conocen vayan y vayan a bailar las canciones de sus grupos favoritos, pero... así que estas alumnas son las mejores que tengo porque son muy lindas, así que hacemos lo mejor que podamos en todo caso, sí, porque de verdad en realidad las clases son, claro, son guiadas paso a paso, así que no hay que tener miedo, sí, de atreverse, y lo otro es que no teman, no teman porque no es que tengan que hacer una presentación, son extractos de canciones que lo pasamos súper bien, lo disfrutamos y es para nosotras. Es para nosotros, no es como que vamos a ir a participar. No hay una competencia y están todos en igualdad de condiciones. Acá no hay mejores, no hay peores, estamos todos en las mismas condiciones y eso me encanta. Sí. Y cuando logramos sacar los pasos, es la emoción más feliz de la vida. Yo se lo recomiendo. Bueno, yo tengo ahí en mi Instagram, si es que no me siguen, no puedo creerlo, @geekandchic, y también puede leer todo el contenido del mundo geek en Geek and Chic. Tecnología, pero además también mucho skincare, mucho belleza, tendencia y más en geekandchic.cl. Pero en mi Instagram tengo muchos videos de los bailes, clases. De las clases. Bueno, y obviamente si siguen a arroba jeremy-x- K-pop class. Es al revés. K-pop class-x. Ya, eso. Ahí están constantemente subiendo videos de lo que se hace en esa clase. Así que, yo necesito maravilloso. Hacer ¿qué necesita? Una mención random acá, porque yo necesito felicitar a Yere y a su agrupación Devour por haber ganado Girl Group en K-Pop Match. ¿Se acuerdan que cuando estuvimos aquí la última vez? Oye, sí. De K-Pop Match. Claro, pues, se me había olvidado decir que gracias a la gente que... Sí, ganaron. Que votó por nosotros porque... Fue una batalla súper difícil, realidad era el público el que elegía a los ganadores, así que nos sentimos muy agradecidos de todas las personas que dieron su like, que se metieron al Facebook de la mamá, de la abuelita, del primo, de todo votando por nosotros. Sí. Falsas varias también, no importa. Pero ahí está el voto y ganamos igual. Ajá, como dice la paloma mami. Ajá. El pueblo habla. El pueblo habla y el pueblo da el premio, así que eso es lo mejor que uno se puede... Bueno. Listo, nos vemos la próxima semana. No se pierdan este programa por Tu Zona X. Nos vemos. ¡Muah!